Hola, Vladik. Soy Kostia. ¿Grabamos hoy contigo? Me he perdido. Llego enseguida a la manifestación. Me preocupa que nos perdamos algo interesante. Pues venga, espabilad. ¿Qué? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué? ¿Qué debería haber? Maldita sea. Metelecha, el invierno de los muertos. Mira cómo está nevando. Estas imágenes van a quedar algo borrosas, pero tienen muy buena pinta. ¡Anatoly Vasilich! ¡Vamos, vamos! ¡Anatoly Vasilich! ¡Estoy aquí! ¿Has visto esto? ¡Una puta tormenta de nieve! ¡Venga, vamos! Increíble. Nieve en pleno verano. Si sigue así durante la manifestación, será una pasada. Mierda, sí, no me queda genial. Batería. ¿Qué está pasando? Suerte que nos hemos cambiado con Sanich. Sería una cagada estar en la manifestación. Sí, con esta coyuntura uno debería alejarse de la política. ¿Siempre tenéis veranos como este? Perdone, ¿cómo puedo llegar a la plaza Smirnov? Hay una manifestación. ¿Qué quiere hacer allí? Soy un reportero de Moscú y me he perdido. ¿Y su cámara? Ya está allí, espero. Llego tarde por este tiempo. Esto no se parece a Moscú. ¿Siempre es así aquí? ¿Qué va? También estamos sorprendidos. ¿Y cómo llego a la plaza? Primero regrese a la calle Volkov y siga recto hasta la plaza. Gracias. Oiga, ¿cuándo se va a emitir? Mañana, si salimos de esta. Unos reporteros de Moscú. Qué bien. Sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Un atasco? Final de trayecto. Parece que es un accidente. Oiga, ¿qué ocurre? Ni idea. No hay nadie aquí. No podemos continuar. ¿Por qué habrán abandonado todos sus coches aquí? Está bien, pero ¿cómo llegamos a... ¿Cómo era, Vlad? La plaza Smirnov. La plaza Smirnov, por favor. Vuelva hacia atrás. Coja la segunda a la izquierda hacia Volkov y luego continúe. Gracias. Todo esto es un poco raro. ¿Qué opinas, Anatoly? Con esta nieve se va a echar todo a perder. ¿Has visto qué ponía en ese cartel? Calle Garaburda, o algo así. ¿Qué? Joder, ¿por qué no pueden poner nombres normales a las calles por aquí? ¡Mierda! Ten cuidado, estoy grabando. Maldita sea. ¿Qué le pasa al coche? Creo que le hemos dado algo.
Voy a mirar. ¿Qué hay ahí? Hostia. ¿Cómo ha sucedido? No te preocupes, no ha sido culpa tuya. Salgo y lo grabo. Mira esto. ¿Se lo hemos hecho nosotros? Vete a saber. ¿Cómo narices ha pasado? Ni puñetera idea. ¿Y ahora qué hacemos? Deberíamos llamar a una ambulancia. ¿Y qué problema hay? Joder, no hay cobertura. Oye, no entiendo algo. ¿El qué? Este tío tiene la garganta rajada. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo le haces eso con un coche? ¿Por el golpe? Yo tampoco lo entiendo. ¿Está muerto? Creo que ya lo estaba antes de atropellarlo. Estoy seguro. ¿Pero qué ha podido cortarle el cuello así? Tal vez perros. ¿Quién sabe? Es asqueroso. No puedo mirar más. Esto no me gusta nada. Será mejor que nos larguemos de aquí. Nadie nos ha visto, ¿no? ¿De dónde cojones sale esta nieve? ¿Será posible? ¿Sabes dónde está la avenida soviética? ¿Por qué no dices nada, joder? ¿Estás sordo? Perdonad. Pero, ¿qué demonios? ¿Qué hacéis, chicos? Oye, ¿qué os pasa? Tranquilos. ¡Atrás, quietos! ¡Soltadme! ¿Estás vivo? ¿Estás bien? Disculpa. Es que no miras por dónde vas. ¡Casi me matas! ¿Por qué diablos pues, estás qué? Corriendo? ¡Por eso, vámonos! ¿A dónde vas? ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué les pasa? Agente. ¿Este coche es suyo? Sí, sí. Pues muévalo y despeje la calle. ¡Vamos! Oye, tú, apaga la cámara. Y despeje la calle. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! Largaos de aquí mientras podáis. Sí, venga. ¡Que os vayáis! ¡Largo de aquí! ¡Qué raro es todo esto! Pero, ¿qué narices ocurre aquí? ¡Ni idea! Entremos aquí. Joder, ¿qué era eso? ¿Qué quería? ¿Cómo voy a saberlo? Será algún indigente de por aquí. Salvados.
¡Entra deprisa! ¡Ve a buscar algo! ¡Joder! ¡Ayúdame! ¡Quiere entrar! ¡Oye! ¿Puedes ayudarme o no? ¡Venga, date prisa! ¡Ya voy! ¡Al suelo! Vale. ¿Qué coño era eso? ¡Hey, Anatoly! ¿No deberíamos volver al coche? Estoy viendo gente por allí. Como quieras. ¡No te pares! ¡Eh! ¡Oigan! ¡Venga, daos prisa! ¡Vamos, disculpen, todos al coche! Venid, venid, ¡vamos, vamos! ¡Anatoly! ¡Rápido! ¡Venid, vamos! ¡Fuera de aquí, cabrones! ¡Tened cuidado! ¡No se acerquen, eh! ¡No dispare! ¡La vigilad bien! ¡Por favor, soy cámara! ¡Estad atentos! ¡Tú quieto! ¡No dispares! ¡Joder! ¡Se nos ha roto el coche! ¡Serega, cálmate! ¡Que te calmes! Oh, ¡seguidme, muchachos! ¡Venga! ¡Disparadles en la cabeza! ¡Dispara! ¡Eso es! ¡Ellos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡En la cabeza! ¡Así se hace! ¡Allí! ¡Anatoly Vasievich! ¡Ayuda! ¡Ayúdenle! ¡Joder, son zombies! ¡Es como en el juego Resident Evil! ¡Todo el mundo acaba muriendo! ¡Te dan zorro! ¿Qué era eso? ¡Yo qué coño sé! ¡Los cabrones de la manifestación han perdido la cabeza! ¡Hemos intentado acercarnos a ellos en la plaza! ¡Y los hijos de puta han destripado a Vite con sus propias manos! ¿Qué dices? ¿Cómo te lo digo? Primero hemos disparado un par de tiros al aire, pero los hijos de puta seguían viniendo hacia nosotros con sus carteles. Nos han empezado a perseguir, incluso Han ha tenido que empuñar una pistola, joder. ¿Qué demonios pasa aquí? Ni puta idea. He vaciado un cargador entero sobre ellos, por el amor de Dios. ¿De dónde han salido estos cabrones? Yo qué sé, nos habrían despedazado si no les hubiera dado en la cabeza. ¿Que llevan un chaleco antibalas? ¿Tú quién eres? Soy un cámara. Me has salvado. Por suerte he encontrado esta pistola. Mira cómo le he reventado la cabeza. Estamos jodidos. No, tú lo estás. Espera, ¿qué hacemos con el cuerpo? ¿Lo dejamos aquí? ¿Quieres que nos lo llevemos? Espera. Bien, todo listo. Tíos, por favor, ¿podéis salir del plano? De acuerdo. Grabando. ¿Se ve de fondo la ciudad? Sí. Desde aquí no tendremos un plano mejor. Vamos. Pero... ¿ya estás grabando? Cámara grabando. Queridos conciudadanos, en estos momentos difíciles a los que nos enfrentamos... ¡Maldita sea! ¡Empezamos otra vez! No hay problema. Sigo grabando. Queridos conciudadanos, estoy con vosotros en estos momentos difíciles. Me presento. Soy vuestro candidato a gobernador Alexander Han y quiero garantizaros que voy a hacer todo lo posible por salvar esta ciudad. Como todos podéis ver, el gobierno actual no está reaccionando a la altura de la situación. Ahora reina el caos. Los saqueadores rondan las calles. No hay electricidad, así que voy a contactar de inmediato con la administración para conseguir resolver esto. Y yo os prometo que restauraré el orden en esta ciudad. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, genial. No se puede hacer mejor. Serega, ¿has conseguido hacer la llamada? Se ha caído la red. Todos los móviles están jodidos. ¿Qué coño está pasando? ¡El de la cámara! ¡No te vayas! ¿A qué se refiere? ¿Oiga? Tú ven con nosotros. Nos vamos a ir a mi banco para comprobar una cosa y después al ayuntamiento. Vamos a encontrarte algo para que lo grabes. ¿Entonces qué ocurre? Nada, ¿la gente imposible. Se ha vuelto loca o qué? ¿El tiempo los ha convertido en mutantes o algo así? Son esos cabrones de la manifestación. Yo me he cagado encima. He vaciado dos cargadores contra ellos y no les ha pasado nada. ¿Lo has visto tú? Sí, sí, lo he visto. Seguían acercándose hasta que les he disparado en la cabeza. A propósito, es una operación seria. Tú no te separes. Te queremos vivo para que grabes todo esto. Todo el mundo necesita buena prensa. Sube. Ah, gracias. No soy de aquí. Ya, no te he reconocido. ¿De dónde eres? Soy moscovita.
Íbamos a grabar a Han. ¿Lo conoces? ¿A Han? ¡Qué gracioso! ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Kostia. Soy Iskra. Iskra Han. No puede ser. ¿Eres su sobrina? Su hija. Suelo llamar a esto un golpe de suerte periodística. Esta vez no. Hemos matado a alguien. No te asustes, mi padre se encargará de ello. Sí, he oído que es muy bueno haciendo esas cosas. ¿Qué más has oído? Solo que tiene una hija. ¿Esa arma no pesa mucho? No, soy una chica fuerte. Sí, ya me he dado cuenta de ello. ¿De verdad lo piensas? Que segura se te ve patinando llevando un arma en la mano. ¿A qué te refieres? Pareces habituada. ¿Dónde aprendiste a disparar? Practicando Vietnam. ¿Cómo? Ya sabes, esquiar y disparar a cosas. Eso es útil. ¿Es por aquí? Con cuidado. ¿Tu padre trabaja en un banco? No, el banco trabaja para él. ¿Es banquero? Y también los banqueros. No abre nadie. Oh. ¿Eh? ¿Hay alguien aquí? Los habrán enviado a casa. ¿Es él? Sí. Un gobernador honrado para la gente de orden. Bonito eslogan, pero nos encontramos bastante lejos del orden. Aquí mi padre es casi una autoridad. Por lo que yo sé, una autoridad del crimen. Ten cuidado con lo que dices. Vale, entendido. Ya tengo suficientes problemas por hoy. Me encantaría beber algo. ¿Habrá algo por aquí? Puede que en la sala de reuniones. Puede que haya allí. Ah. Premio. Ah. En realidad, en estos momentos preferiría algo de tequila. Pero me servirá. En calidad de presidente de esta compañía, me gustaría formular la siguiente pregunta. Ahora que... Voy a quedarme aquí, a esperar a mi padre. Apoyo la idea. Llevo tiempo pensando en que debería dejar el periodismo. Siempre acabas en alguna zona en crisis donde hace mucho calor o mucho frío, como aquí. Pero en un banco, estás sano y salvo. A mí siempre me dicen, deberías casarte con un banquero. ¿Ya te lo han propuesto? Sí, ese chico, Bovka, es el director del banco. ¿Y qué tal es? Pues, no me gusta. ¿Qué pasa con él? ¿Es un pelele? Sí, algo así. Silencio. Ahí hay alguien. ¿Y si necesita ayuda? Yo sí necesito ayuda.
¿Vovka? ¿Vovka? ¿Qué te pasa? Vámonos de aquí. ¡Vovka! ¡Vovka! ¿Qué coño haces? ¡Corre! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Serega, conduces como una embarazada. ¡Acelera! Mirad eso. Es Vovka. Se lo han cargado. Esos animales le han cortado el cuello. Espera. Serega, sí. Leja, vosotros quedaos aquí, el resto seguidme. Madre mía. Oye, cuidado con lo que grabas. Han me ha dicho que grabara todo. ¿Quién se lo ha hecho? A saber. Parece un poco que sea el trabajo de Muransky. No, ni de coña. Mira cómo lo ha destrozado. Muransky simplemente le habría disparado. Sí, definitivamente no es de los nuestros. ¿Quién lo habrá hecho? Mira todo este desastre. Seguro que se trata de la misma banda. Ajá. Me parece que alguien tiene un problema con Han. ¿Pero por qué? No lo sé, pero incluso su joven esposa lo ha dejado. Será mejor que te calles. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que Dasha estaba con Han porque quería su dinero mientras se follaba al mismo tiempo a Igor Nias. Sí, es cierto. Y Han se ocupará de ellos, pero si te escucha, también lo hará contigo. Silencio, ya vienen. ¿Qué tal? Todo tranquilo. Dentro también. No hay nadie y no han tocado la caja fuerte. No lo entiendo. ¿Por qué lo han asesinado entonces? ¿Y a dónde coño han ido después? Vale, sacad las armas y seguid el rastro de sangre. De acuerdo. ¡En marcha! No se nos escapará. ¡Oh, mierda! ¡Mirad esto! ¡Los cabrones! ¡Se los han cargado a todos! ¡Eh! ¡Ahí hay una cabeza! ¿Iskra? ¡Iskra! ¿Dónde estáis? ¡Cabrones! ¡Salid! ¡Salid! ¡Os voy a reventar a todos! El jefe se ha cabreado. La ciudad se ha vuelto loca. Totalmente. Vovka parecía majo. Y el tío casi me arranca la cabeza con los dientes. Creo que he arruinado tu sueño de tener un matrimonio feliz con él. No hay mal que por bien no venga. Oye, ¿cuándo te has quitado los patines? Mientras huías corriendo. Vamos a ver, ¿qué hay dentro? Tanto correr me está matando. Así está mejor. Parece que no hay nadie aquí. ¿Vas a beber otra vez? No suelo beber, así que me emborracho enseguida. Pero hoy es un día de mierda.
Así que si no te importa, me tomaré otra copa. Mierda. Eran mis patines favoritos. Iskra, alucino. ¿Qué más da eso? Si tú supieras de dónde los trajeron de Inglaterra. Aunque la ciudad está llena de monstruos, a ti te preocupan tus patines. Aunque quizá te distraen de todo esto. Puede que lo hagan. Atención, atención, ciudadanos. Todo el mundo debe concentrarse en el cuartel de la milicia urbana situado en la Plaza Lenin. Atención, atención. Repito, todo el mundo debe concentrarse en el cuartel de la milicia urbana situado en la Plaza Lenin. Atención, atención, ciudadanos. Todo el mundo debe concentrarse en el cuartel de la milicia urbana situado en la Plaza Lenin. ¡Alto! ¡Quietos ahí, cabrones! ¡No os salvaréis ni uno solo! ¡Apuntad a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Vamos, venid, cabrones! ¡Mierda, son muchos! ¡Es hora de largarnos! Sí, será mejor. ¡Larguémonos! ¡Son demasiados! ¡Corred, deprisa! ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa, deprisa! ¡Esperad! ¡Esperad, chicos! ¡No! ¡Por poco! ¿La Plaza Lenin? El ayuntamiento. ¡Maldita sea! Sí, también han estado aquí. ¿Regresamos? Yo digo que volvamos al bar. Puede ser. Volvamos mientras no sea demasiado tarde. Demasiado tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Leja! ¡No te pares! ¡Vamos, Leja, vamos! ¡Dispárales! ¡Largaos, cabrones! ¡Ayudadme! ¡Vamos! ¡Leja, no! ¡Putas bestias! ¡Corred, no os quedéis atrás!
Como ya no queda nadie, excepto yo, de acuerdo a las reglas, eso me convierte en el jefe de la milicia urbana. Al principio hemos disparado al aire, pero a los pocos segundos he perdido a mis hombres. Nos han atacado una veintena. Para cuando se nos ha ocurrido un plan, ya estaban dentro del edificio. Nadie ha sobrevivido. Venían de allí. Lo han dado todo. Pero he caído tarde, en que solo acabas con ellos si les disparas a la cabeza. Ahora veréis. Ya no reaccionan a nada. Me he pasado el día disparando y pensando. Parece una especie de ataque militar. ¿De dónde sale la nieve? ¿Eso, de dónde? Un ataque inesperado, a la par que efectivo. Estoy seguro de que han aniquilado todas las unidades militares durante las primeras 2 horas. Todo esto ha sido tan poco corriente que a nadie se le ha ocurrido que se tratara de un ataque. Como una bomba atómica. Cuando explota, ya es tarde para hacer nada. Ya, ¿y por qué crees que seguimos vivos? Porque aún no nos han atrapado. Es como una epidemia. No solo te matan, muerden la garganta de las víctimas. Y luego, los cadáveres se levantan y se unen a la multitud. ¿Pero por qué? ¿Quiénes son ellos? ¿Son terroristas? Tal vez. Pero... ¿y la estrategia de evacuación? Mandarán un equipo de rescate, ¿no? Sí, tiene razón. Pero solo en el caso de que quede alguien para ser rescatado. El hecho de que sigamos vivos no es más que una cuestión de suerte. Estadísticamente hablando, estamos muertos. Los vivos solo somos un pequeño porcentaje que debería ser ignorado. Incluso aunque el ejército viniera y rodeara la ciudad, el gobierno asumiría que aquí todos estamos muertos. Por tanto, no van a acometer una misión de rescate. Eso no tendría ningún sentido. Solamente la tendría una operación de castigo. ¿De castigo? Sí. Si yo estuviera al mando, recomendaría bombardear toda la ciudad. Así que si de pronto oyes explosiones, significará... que ha llegado el rescate. Qué graciosa. Es algo lógico en estado de guerra. Aunque tampoco me sorprendería que usaran vehículos blindados con tropas. Son más baratos que las bombas. ¡Mirad eso, chicos! ¡Mirad! ¡Es Vitek! ¡Vitek! ¿Estás bien? Tío, ¿estás bien? Por Dios, era uno de ellos. ¿Pero qué coño has hecho? ¿No has visto ya suficientes de estos? ¿Cómo se ha puesto de pie? Y yo qué sé. Pues como todos. ¿Qué más da si están vivos o muertos? Si se levantan, entonces caeremos nosotros, ¿entendido? ¿Y Vovka? ¿Por qué sigue tumbado? Porque ya se había levantado. Mirad su cabeza, alguien le ha disparado. Así que quedan humanos vivos en esta ciudad. Bien, chicos, sacad las armas, vamos a arreglar las cosas. Me gustaría poder mirar a nuestro gobernador a la cara. ¡Al exgobernador! Vamos todos al ayuntamiento. ¿Tienes suficiente cinta? De sobra. Buen chico, vamos. ¿Crees que esto los detendrá?
¡No por mucho tiempo! ¡Madre mía! Hay muchísimos fuera. Aquí hay una cornisa, pero no sé a dónde conduce. ¡Han entrado! ¡Cuidado que no se os acerquen! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Yo los detendré! ¿Escalar? ¡Mierda! ¡Cabrones de mierda! ¡Jodan! ¡Idos al infierno! ¡Dejadnos en paz! ¿De qué agujero habéis salido? Rodeados. ¡No podemos continuar! Menuda huida. Iskra, ve a mirar qué hay al girar esa esquina. De acuerdo. ¿Qué ves? ¿Qué pasa? Siguen las protestas, animales. Ya te tengo, Igor. ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a Dasha? Pues me aseguraré que esta sea la última vez. ¿Ah? Menudo pistolón. Vaya arsenal que tiene este Han. Niasef es el de la derecha. ¡Maldita sea! ¿Qué era eso? ¡Tenemos que irnos! Con este puto retroceso no puedo darle a nada. ¿Quién hay? Dos tíos. El de blanco es Igor Niasef. Y pronto dejará de serlo. Fíjate en la plaza. Fíjate. ¡Mierda! ¡En marcha! ¡Larguémonos de aquí! ¡Ya están aquí!
¡Vamos deprisa! ¡Venga, entra ya! ¡Y cierra la puerta! ¡Voy! ¡Bajemos por ahí! ¡Aquí! ¡Igor, entra! ¿Dasha? ¡Al coche, rápido! ¿Zombies de mierda? Serega, marcha atrás. ¡Te he dicho que marcha atrás! ¡Joder! ¡Aprieta el acelerador! ¡Métete en la carretera! ¡Atropéllalos! ¡Están por todas partes! ¡Malditos monstruos! Lo hemos conseguido. ¡Ahora en marcha! ¡Acelera! Serega, ¿ves esa calle? Gira por ahí. ¡Espabila de una vez, joder! ¿Qué hacen? ¡Nos están parando! ¡Venga, no os caguéis! ¡Cabrones! ¡Pasaremos por encima de ellos! ¡Que les jodan! ¡Cada vez son más! ¡Nos están rodeando! ¡Hijos de puta! Serega, acelera, ¿vale? ¡Vamos, vamos! No puedo, las ruedas están atascadas. ¿Creéis que saldremos de esta? ¡Venga, dispara! ¡Dispara! ¿Qué haces? ¡Cierra la puta ventana! ¿Y esos subnormales qué están haciendo? ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos! ¡Cálmate! ¡No podemos seguir! ¡Estamos atascados! ¿Estás preparado? ¡Van a romper el cristal! ¿Qué? ¡Hagámoslo! ¡Preparado! ¡Cabrones! ¿Necesitáis ayuda con ese cristal? ¡Serega, adelante! ¡Ah! ¡Mátalos a todos! ¡Soltadme! ¡Soltadme, cabrones! ¡Soltadme, socorro! ¡Ah! Joder, mira por dónde vas. ¿Me agradeces así que te hayas salvado? ¿Agradecerte? ¿Aquí os conocéis todos o qué pasa?
Pues claro que sí. Entonces, Dasha, ¿este es tu amigo, Igor? Encantado. No entiendo por qué razón me odias tanto. ¿Y por qué tendría que quererte? Papá te va a volar la cabeza cuando lleguemos. ¿A dónde crees que vamos? A casa. ¿Por qué iba a querer hacer eso? Dímelo tú, Iskra. Porque papá se encuentra allí y él manda en la ciudad. Y si quieres sobrevivir, tienes que estar a su lado. ¿No era eso lo que pensabas cuando te casaste con él? ¿Le echas de menos? Vete con tu papá. Pero yo voy a conducir mi coche a donde me dé la gana. ¿Qué? ¿Cómo que tu coche? Es papá el que te ha comprado todo lo que tienes. ¡Vamos, da la vuelta, zorra! Chicas, ¡que des la tranquilas. Vuelta, te he dicho, joder! ¿Estás sorda o qué? ¡Está bien! ¡Date quieta! ¡Dame el volante! ¿Dónde coño estoy? ¡No! ¡No! Deja de gritar, idiota. Lo siento. Es verdad, sí, eres tú. No queda nadie más que yo. Y tú estás vivo, ¿no es cierto? Eso creo. Ajá. Has sobrevivido. Bien hecho. Y además, no has soltado la cámara. Es un hábito del oficio. Ajá. Increíble, un inepto como tú ha llegado hasta aquí. Mientras que yo he perdido a mis mejores hombres. A todos. ¿Qué haremos ahora? Vamos a salir de aquí. Sígueme. Deberíamos estar a salvo en mi fábrica. Solo tenemos que llegar ahí. ¿También tiene una fábrica? Así es. Suministramos petróleo a toda la región. Ah, sí. Ya me acuerdo. Una refinería. Ya. Kostia me lo comentó. Íbamos a visitarla también, por lo del reportaje. Cuando lleguemos, graba lo que quieras. Ajá. ¿Y quién es ese Kostia? Es nuestro reportero. Nos íbamos a encontrar en la manifestación, pero no ha podido ser. Seguramente aún andará por ahí. Incluso puede que os reencontréis pronto. ¿Sabe? Prefiero no cruzarme con él o con nadie más. Tienes razón. Yo tampoco quiero cruzarme con nadie más. Sígueme, por el callejón de atrás. Más despacio, por favor. Chicas, ¿pero qué narices? No empieces tú también. Primero nieve... y ahora niebla. Creo que es lo normal con la nieve. Al derretirse se evapora y enfría el ambiente. Antes hacía calor y ahora hace frío. ¿Lo habéis notado? ¿Dónde estamos? Muy lejos del centro de la ciudad. ¡En la otra punta! Iskra, si quieres volver con tu padre, estamos bastante cerca de su refinería. Creo que ya estará allí. Por cierto, ¿de verdad os quiere matar a los dos? Desde luego. Sí, típico de Sasha. Nunca quiere escuchar a nadie. En realidad comprende que hemos terminado, pero se niega a aceptarlo. Nada le detendrá, ni el asesinato. Solo para poder demostrar que las cosas se tienen que hacer siempre a su manera. Aunque ya. No puedas... ¡Es mejor que todos vosotros juntos! ¡Sí, mejor, Iskra! ¡Que te den! ¡Y mucho más testarudo! ¡Basta, por favor! ¿Qué ha sido eso? No os separéis.
No hay nadie por aquí. ¿Qué hay ahí? Conozco ese coche. Joder. Maldita sea, maldita sea. Ya hemos visto estas cabezas antes, ¿verdad? Me pregunto quién será el responsable. Fíjate en cuántas hay. Ay, Dasha. Dios. Parece que ya has recibido lo que te merecías. Sin mi ayuda. No deberíamos quedarnos mucho tiempo. Venga, vámonos de aquí. Sí, vamos a la refinería. Antes casi he vomitado por el miedo. Si estáis nerviosos, ¿no tenéis problemas de estómago? ¿Quieres más agua? Prefiero vodka. ¿Queda algo de vodka, padre Mijail? Ahora va a emborracharse. No pasa nada. Hoy puede hacerlo. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche? Esta es una zona industrial, así que no debería de haber muchos visitantes. Padre, había cabezas cortadas también por el centro. ¿Ha sido usted? He limpiado media ciudad sin haber visto humanos. Vosotros sois los primeros que encuentro. Así que no los considera humanos. ¿Tú los consideras así? ¿Cómo voy a saberlo? Usted es el sacerdote aquí. No. No hay nada de humano en ellos. Eso te lo puedo asegurar. ¿De verdad? Sí. ¿No lo has visto tú misma? Yo estaba en la plaza arreglando el tejado del campanario cuando todo ha empezado. Tenía una buena vista desde arriba. ¿Qué? ¿Qué ha visto? He visto cómo ellos atacaban a la multitud. ¿Cómo que ellos? Esos dementes. Al principio eran solo unos pocos y yo ni me he enterado de lo que pasaba. Después todo eran gritos y nieve por todas partes. Cuando por fin he bajado, ya no quedaba nadie vivo en la plaza. Puede que haya supervivientes. Sin embargo, vosotros sois los únicos a los que he encontrado. Creo que se trata de un ataque. Terrorismo. Armas biológicas. O incluso psicotrópicas. ¿De qué otro modo se explicaría? No puede explicarse. Me alegro de haberos encontrado. Y me alegraré si sobrevivimos esta noche. Entonces ya veremos. ¿Y qué hay del agua bendita o de los crucifijos? ¿No funcionan contra ellos? Yo prefiero un enfoque más directo. Con la bendición de Dios, claro. Parece más como un castigo de Dios. Esa cuestión tiene que decidirla cada uno por sí mismo. Nadie puede predecir cuál será la voluntad de Dios. Solamente Él sabe cuál será nuestro destino y cuándo debemos alcanzarlo. Oye, Igor, quizá debería aprender a usar esto. En teoría sé cómo funciona, pero en cuanto a la práctica... Tranquilo, pronto podrás disparar. Igor, sé sincero. Todo esto es culpa vuestra, ¿no? ¿A qué te refieres? Hablo del ejército. Tú mismo dices que es una especie de ataque. Apuesto a que es algún arma secreta de la era soviética y que un bidón de eso se le ha caído a algún soldado torpe. Cualquier cosa es posible. Pero nunca he oído hablar de nada parecido. Es el arma definitiva, piénsalo. Con ella se podría derrotar al enemigo a manos de su propia población. Imagina que lo usamos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Enloquecerían y serían pedazos entre ellos,
Luego llegaríamos, liquidaríamos tan tranquilos a esos tontos zombies y nos quedaríamos con el país entero e intacto. Fábricas, granjas, puertos, etc. Ciudades, bosques y ríos estarían en perfecto estado, no como en un ataque nuclear. ¿Eh? A mí me parece más un arma secreta norteamericana. ¿Por qué? Nos lo han echado a nosotros y no en los Estados Unidos. No creo que sea en los Estados Unidos. ¿Por qué iban a hacerlo? Esto tiene un toque más oriental. Algo como magia de la antigua Sumeria. Y Bin Laden la emplea para luchar contra los infieles. Puede ser, ¿no? Sí, por supuesto. Lógicamente, esto solo afecta a los cristianos. Los que son ateos están a salvo. Por ejemplo, yo no estoy bautizado. Por ese motivo, sigo vivo. Sobre todo porque el padre Mijail no es para nada cristiano, ¿verdad? Habrá apostatado. Padre Mijail, ¿por casualidad no será usted un hereje? Aún así, creo que se trata de terroristas. ¿Y dónde están? Esperando sentados a que nos devuelvan a todos. Pues van a tener que esperar un poco más. ¿Has cerrado todo bien? Lo he comprobado. Muy bien. No podrán entrar. De todas maneras, será mejor que tengamos cuidado. Estoy de acuerdo. Yo haré guardia el primero. Terminaré a las 2. Bien, yo te relevaré. Por las noches no suelo dormir mucho. Y ahora a descansar. Joder, estoy cagado. ¿Qué? Está tan oscuro como la boca del lobo. Deja de lloriquear, no es gracioso. ¡Quieto! ¡Ahí hay algo! ¡Oh, mierda! ¡Es solo una vaca! ¿Ves? Una vaca. Ya. En realidad, pensaba que era uno de ellos, ¿sabes? ¡Memo! ¡Apaga la luz de la cámara! ¡Espera! ¡John! ¿Dónde estás? ¿A dónde voy? Dios mío. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Están aquí! ¡Están subiendo! ¡Mutantes, hijos de puta! ¡Venid aquí! ¡Tomad esto! ¡Venga, vamos! ¡Todo el mundo va a recibir lo suyo! ¡Qué alto! ¡Está muy alto! ¿No puedes dormir? Igor. Dime. ¿Sabes? Es un verdadero milagro que los dos estemos vivos. Han ha muerto. Solo nosotros hemos sobrevivido. Puede que sí. Pero Iskra también está viva. Y a Han no debería subestimarlo. Está muerto. Lo he visto todo.
¿Qué has visto? Era el que estaba en la plaza disparándote. Entonces la multitud lo ha atacado. Ha muerto, ¿comprendes? Somos libres. Menuda libertad. A ver cómo salimos de aquí. Solo sé que todo va a ir bien. Igor. ¿Qué? Bésame. ¿Vladik, eres tú? ¡Vladik, basta! ¡Aparta! ¡Iskra, entra aquí! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Corred! ¡Dasha! ¡Arranca! ¡Mirad! ¡Son ellos! Hay muchísimos. ¿Qué hacemos? ¡Dasha, ¿por qué has parado? ¡Dasha! ¿Por qué has parado? Oye, ¿qué ocurre? ¡Dasha!
Ahora os vais a enterar. ¡Arded en el infierno! Padre Celestial, ten piedad de sus almas. ¡Vamos! Mirad la llama. ¿Qué pasa? No debería arder así. Algo no va bien. Estoy segura de que mi padre está allí. ¡Maldita sea! Nos están siguiendo. ¿De dónde han salido? El fuego los está atrayendo. ¿Por qué está ardiendo así? Lo averiguaremos cuando lleguemos allí. Iskra, aquí no hay nadie. ¿Para qué hemos venido? Espera. Tenemos que subir arriba. A la oficina. ¿Qué oficina? ¿Te has vuelto loca? ¿Sigues esperando encontrar a tu padre aquí? Sí, lo espero. ¿No has tenido suficiente en el banco? Déjalo. Este es un atajo a la oficina. ¡Mirad! ¡Ya están aquí! ¡Malditos bichos! ¡Vamos, no os detengáis! ¡Ya os alcanzo! ¡Deprisa! Thank you.
papá! ¿Qué ha ocurrido? Dios mío, Iskra, no puede ser. ¡Papá! 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 Iskra, tienes que salir de aquí ya. ¿Por qué, papá? ¿A dónde? ¡Necesitas un médico! No necesito nada. No. Gracias a Dios estás viva. Ahora vete, por favor. Escucha, hija. No necesito un médico. Ya no quedan médicos. Me estoy muriendo y no hay nada que puedas hacer por mí. Ahora tienes que correr. Huye. Papá. 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 Papá, por favor, vámonos. ¿Has visto la llama? Papá. Dentro de poco, todos estarán aquí. Muchos ya han llegado. He prendido fuego a esta refinería. Pero no voy a morir con ellos. Serán ellos los que van a arder conmigo. Tienes que salir de aquí, Iskra. No, papá. No pienso ir a ningún sitio sin ti. Oye, chaval. Atrás. Hay un tren. Subíos a él. Iskra. Basta de hablar. ¡Corre, maldita sea! ¡Te ordeno que te vayas! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Despierta, papá! Iskra, lo siento, ha muerto. ¡Cállate, que te jodan! Escucha, ya no podemos ayudarle. Vamos a arder todos aquí. Son demasiados. Padre Celestial, por favor, perdona a este hombre todos sus pecados y bendice y protege su alma. Por aquí no lo conseguiremos. ¿Hay alguna otra salida? ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¡Escúchanos! Escúchame, todo va a explotar. ¡Papá! ¡Iskra! ¡Aparta, Iskra! ¿Pero qué haces? ¡No dispares! Iskra. Dios mío. Thank you.
Demos gracias al Señor. ¡El tren está por allí! ¡Corred! ¿Dónde está el tren? ¡Vamos, padre Mijail! ¡Deprisa! Suba ya, padre. No puedo. Idos los dos sin mí. ¿Qué ocurre? No puedo. No puedo abandonarlos. Tengo que quedarme con ellos. Me quedo. ¿Se queda con ellos? Con estos desgraciados.
¿Se acabó? Así lo espero. Buenos días, queridos oyentes. Damos la bienvenida a todos a nuestro dial. En este día maravilloso, vamos a ofrecerles nuestra mezcla especial de alegría y optimismo. Además, para hoy la naturaleza nos tiene preparados un regalo nada frecuente. El parte meteorológico informa de que esta tarde los ciudadanos de la Rusia occidental y de Europa se van a ver afectados por una bonita nevada veraniega. Menuda putada. Постой, постой, красавица моя!